individualidad de Marx a las sociologías contemporáneas en 2005, entre otros muchos. Corpuff ha abordado críticamente la sociología de Pierre Bourdieu, también ha reflexionado sobre la ruptura epistemológica, la renovación de una postura crítica en sociología, las relaciones entre los micro, entre lo micro y lo macro, y el estatuto del diálogo transfronterizo entre registros culturales autónomos. Como muchos de ustedes saben, es militante altermundista, miembro del Consejo Científico de ATAC, la Asociación para la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos, movimiento que promueve el control democrático de los mercados financieros y de las instituciones encargadas de su control. Igualmente ha discutido críticamente las tesis de Negri y Hart sobre el imperio y ha analizado los aportes subversivos y libertarios del lenguaje neozapatista. Actualmente es miembro del comité de expertos de la revista científica internacional Sociology y de la colección Antropología y Filosofía Social de Bruselas, así como presidente del Club de Reflexiones Sociales y Políticas, Maurice Merleau-Ponty. En su presentación será traducido por Dominique de Boguet, que es lingüista del Instituto de Ciencias de la Educación, Grupo de Representaciones Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tienen ambos entonces la palabra. Bonjour. L'individualité peut constituer une notion passage alimentant un dialogue transfrontalier au sein des différentes disciplines des sciences sociales, sociologie, sciences politiques, ethnologie, histoire, linguistique, économie, etc., comme entre les sciences sociales et la philosophie. La individualidad puede constituir una noción de paso que alimenta un diálogo transfronterizo en el seno de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, como son la sociología, la ciencia política, la etnología, la historia, la lingüística, la economía, etc. Asimismo, entre las ciencias sociales y la filosofía. Parler de dialogue transfrontalier, c'est aussi partir de lieux autonomes, de registres ayant des spécificités qui ensuite entrent en dialogue. C'est ce qui permet peut-être d'échapper tant aux fermetures disciplinaires qui disciplinent les corps spécialisés des universitaires qu'au grand tout culturel, qu'à la nuit postmoderne où tous les chats cognitifs sont gris. Hablar de diálogos transfronterizos es también partir de lugares autónomos, de registros que tienen sus especificidades que después entran en diálogo. Es lo que permite quizás escapar tanto a los cierres disciplinarios que disciplinan a los cuerpos especializados de universitarios como al grande todo cultural y como a la noche postmoderna donde todos los gatos cognitivos son pardos. Ce couple autonomie-dialogue transfrontalier, j'ai pu aussi l'explorer dans le rapport avec d'autres registres culturels, comme le cinéma, le roman noir, la poésie ou la chanson dans mon livre « La société de verre pour une éthique de la fragilité » ou dans les relations avec les registres éthiques et politiques dans divers textes épistémologiques. Esta pareja autónoma, diálogo transfronterizos, pude también analizarlo en la relación con otros registros culturales, como el cinema, la novela, la poesía, sí, y en... En mi libro, La sociedad... mi sociedad de cristal como ejemplo. Par rapport au titre initial, j'ai reformulé le titre de mon intervention, non plus la question du sujet ou l'émergence de l'individualité dans les sciences sociales, mais la question transfrontalière de l'individualité dans les sciences sociales en partant de Marx et de Bourdieu.
En relación con el título original, volví a formular el título de mi intervención. Ya no es la cuestión del sujeto o la emergencia de la individualidad en las ciencias sociales, sino la cuestión transfronteriza de la individualidad en las ciencias sociales, partiendo de Marx y de Bourdieu. Pourquoi? Pour ne pas assimiler sujet et individualité, pour permettre à la notion d'individualité de couvrir un périmètre plus large, pas seulement le côté supposé souvent actif, volontaire, conscient du sujet, mais aussi les zones d'ombre du non-conscient et des effets des structures sociales, ou les zones grises de la routine et des habitudes, pour échapper aussi aux effets de mode et de balancier, pour ne pas privilégier trop rapidement le sujet d'aujourd'hui par rapport aux structures d'hier, ou ne pas choisir le sujet individuel d'aujourd'hui par rapport au sujet collectif d'hier, du type le peuple ou la classe ouvrière. Porque para no asimilar al sujeto e individualidad, para permitir a la noción de individualidad que cubra un perímetro más amplio, no solamente del lado a menudo supuesto activo, voluntario o consciente del sujeto, sino también las zonas de sombra del no consciente y de los efectos de las estructuras sociales o de las zonas grises de la rutina y de las costumbres, para escapar también a los efectos de modo y al balancín, para no privilegiar demasiado rápidamente el sujeto de hoy en relación con las estructuras de ayer, o para no escoger o no escoger el sujeto individual en relación con el sujeto colectivo de ayer, que es de tipo pueblo o clase obrera. En partant de Marx et de Bourdieu, car ce sont deux entrées décalées dans ce thème, habituellement considérées par les marxistes et les antimarxistes, les bourdieusistes et les antibourdieusistes, comme rétives, voire hostiles à la thématisation de l'individualité, et plutôt proches du pôle collectif et structurel des sciences sociales. Pour déployer alors à partir d'eux, et des lectures contemporaines qui en sont faites, des questions vives dans les sciences sociales, pour aussi envisager leurs points aveugles, en particulier l'un par rapport à l'autre. Partiendo de Marx y Bourdieu, entre comillas, ya que son entradas desfasadas en este tema, habitualmente consideradas por los marxistas y los antimarxistas, los bourdieusistas y los antibourdieusistas como reacios o hasta hostiles a la tematización de la individualidad y más bien cercanos al polo colectivo y estructural de las ciencias sociales. Para despegar entonces a partir de ellos y de las estructuras contemporáneas que de ellos se hacen, unas preguntas vivas o cuestiones vivas en las ciencias sociales. También para considerar sus puntos ciegos, en particular de uno en relación con el otro. Donc, mon premier point sera consacré a Marx et la question de l'individualité. Si l'on veut lire Marx afin de donner à certaines de ses analyses un caractère opératoire pour les débats sociologiques actuels, il faut peut-être d'abord essayer d'essuyer ses lunettes et d'enlever l'épaisse pellicule des lectures dites marxistes qui nous brouillent fréquemment la vue. Contre les lectures collectivistes de nombre de marxistes, on peut ainsi découvrir un Marx pour une part individualiste. Si queremos leer a Marx al fin de dar a ciertos de sus análisis un carácter operatorio en los debates sociológicos actuales, tal vez deberíamos primero tratar de limpiar nuestros lentes y considerar y quitar la espesa película de las lecturas dichas marxistas, entre comillas, que nos nublan frecuentemente la vista. En contra de estas lecturas colectivistas de numerosos marxistas, así se puede descubrir también un Marx por una parte individualista. C'est en tout cas ce qu'ont mis en évidence dans des directions différentes des auteurs plus marginaux dans la masse des commentaires écrits sur Marx, comme le philosophe phénoménologue Michel Henry dans son grand livre sur Marx de 1976, l'anthropologue Louis Dumont dans Homo Equalis en 1977, ou le politiste Lionel Ster dans son livre sur Marx de 1985. Es en todo caso lo que han puesto en evidencia en direcciones diferentes unos autores más marginales en la masa de los comentarios escritos sobre Marx, como el filósofo fenomenólogo Michel Henry, que escribió un gran libro sobre Marx en 1976, el antropólogo Louis Dumont, hombre de culis, y en 1977, o el politista John Elster, que también escribió.